Julia Pierpont from Xinhua News of China. Yes. Could you, you really understand and have an extraordinary ability to look into the shadow side, into the darker side yes. of human nature and fantasy yes. and terror. But you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance? I'm Mexican. And you know, no one loves life more than we do, in a way, because we are so conscious about death. So the preciousness of life, standing side to side to the one place we're all going through. Let's say everybody in this planet boarded a train that was final destination, death. So the train, we're going to live. We're going to have beauty and love and freedom. And I think that when you eliminate one of the two sides from the equation, it's a pamphlet. When you take in account the dark to tell the light, it's reality. Yeah? El maestro ha hablado. Yo soy Ode Villalobos y bienvenidos a este video especial que hemos hecho para ustedes acerca de la cinta Shape of Water, la última producción de Guillermo del Toro, el cual pues se ha convertido en uno de los cineastas mexicanos más queridos y aclamados internacionalmente. Y bueno, ¿qué decir de México? Todo un orgullo. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor comenzamos? Desde su niñez, Guillermo tenía una imaginación increíblemente fluida, tanto para crear monstruos como para crear cosas de fantasía. Esto hizo que su abuela católica lo intentara exorcizar dos veces. ¿Pueden imaginar lo gracioso que fue esto? Su fascinación por los monstruos surgió porque tiene un fetichismo con los insectos, por lo cual, como el toro menciona, es una causa antropológica en donde le gusta experimentar con varios tipos de monstruos. Para este director, Sally Hawkins no fue la primera opción para protagonizar La Forma del Agua, sino que fue la única, al igual que Michael Shannon. Esto, bueno, nos muestra que Guillermo del Toro sabe seleccionar a cada talento para sus papeles, como fue por ejemplo el caso de Hellboy y Ron Perlman. Guillermo del Toro pensó en filmar la película en blanco y negro, pero pues al momento de hacerlo se rehusó, ya que por problemas de presupuesto no pudo realizar la película tal y como él quería al 100%. De niño veía las películas clásicas de terror de Universal, en donde se encontraba la criatura de la Laguna Negra. Siempre quiso ver que el monstruo y la protagonista acabaran juntos, pero pues no, siempre acababan igual. Esa fue la razón por la cual creó la historia de la cinta La Forma del Agua. A pesar de tener similitudes con la criatura de la Laguna Negra, esta cinta también tiene similitudes con la novela soviética de 1928 titulada Amphibious Man. La cinta La Forma del Agua ha sido nominada y galardonada en varios festivales, como por ejemplo, fue nominada, imagínense, a 12 premios BAFTA, los cuales, pues bueno, son los premios británicos más importantes. Por otra parte, en el Festival de Venecia se llevó el León de Oro por Mejor Película. En los Critics' Choice Awards tuvo 14 nominaciones, de las cuales se llevó 4 galardones, entre ellos a Mejor Director y a Mejor Película. Y por si eso fuera poco, fue nominada a 7 Globos de Oro, de los cuales ganó 2, a Mejor Director y otra a Mejor Música, la cual fue creada por Alexandre Desplat. Por otro lado, una de las cosas favoritas de Octavio Spencer acerca del guión fue el hecho de dejar muda a la pareja, ya que pues el diálogo, la mayor parte por supuesto, proviene de una mujer afroamericana y de un homosexual introvertido. Aunque si fuera en la vida real, ambos personajes habrían experimentado una represión durante la configuración de la película en los años 60. Hablando de maquillaje y caracterización, fue algo súper complicado, ya que dijo que había tomado muchísimo tiempo para llegar a la apariencia deseada de la criatura. De hecho, Guillermo del Toro dijo que había sido una película más difícil que él y su equipo hayan diseñado alguna vez. Comenzó a trabajar en esta película desde el 2011, sin embargo, él dio una suma bastante considerable para el presupuesto para que de esta forma pues se completara con el presupuesto inicial y de esta manera un equipo especializado diseñara a la criatura y al laboratorio. Eso sí es tener pasión por lo que uno hace. Después de saber todos estos datos curiosos, no puedes dejar más tiempo para ir a tu cine favorito y ver La Forma del Agua, para que después me comenten en la parte de abajo qué tal les pareció. O si ya la vieron, no duden en escribirme, que yo encantada de leer sus comentarios y responderlos.
Bueno, cineastas, con eso terminamos este gran especial de Shape of Water de Guillermo del Toro. Nos vemos el próximo feed, pero no olviden darle like y compartir si les gustó el video. Recuerden que esto es Cineastas MX, el sitio para los que hacen y aman el cine, y les mando besitos.